En un tiempo anterior a los titanes, anterior a los dioses del Olimpo, tuvo lugar una gran batalla. La ira de los primordiales los seres que forjaron la tierra estalló fuera de control durante una eternidad. Y de esta cólera, de esta demencia de guerra, nacieron las furias. Ni titanes ni dioses, ni mortales ni sombras. Las furias no obedecían a nadie, porque eran guardianes de honor. Los encargados de hacer cumplir los castigos, la perdición de los traidores. Cuando Zeus asumió el poder, se dio cuenta de que tenía poco que temer de las hermanas. Las furias tomaban represalias solo con aquellos a quienes consideraban culpables. El primero de estos culpables fue Geón de los Hecatómpiros. Cuando el bruto hizo un juramento de sangre con Zeus, solo para traicionar al rey de los dioses más tarde, las furias actuaron rápidamente. Las hermanas buscaron a Geón sin descanso, y una vez capturada la criatura, lo torturaron sin piedad. Porque las furias creían que matarlo sería ser demasiado buen para el perjurador. Egeón el Hecatónquiro se convirtió en un ejemplo para todos. Un símbolo especial para aquellos que osaran pensar en romper un juramento de sangre con Dios. El gran general espartano fue finalmente derrotado. Atormentado, torturado y sin certeza sobre su entorno, el guerrero se encontró capturado como mosca en las redes de las furias. Nunca, nunca más. ¿Confundido, Kratos? ¿Tienes problemas para recordar los momentos especiales que pasamos juntos? Una vez más, mi hermana nos interrumpió groseramente. Alecto nunca puede tener buenos modales. No hay problema. Soy muy hábil en enseñar. Debo eso, por lo que has tomado. ¿Es lo mejor que tienes para ofrecer? Thank you.
¡No me arruinará un mortal! ¿Te crees especial porque Ares te escogió? ¡Pero no eres nada! ¡Eres un mortal inservible! ¡El señor Ares es un tonto si quiere que vuelva! ¡Intenta todo lo que quieras! ¡Nunca me acabará! ¡Perecerás en tu intento de ser libre! ¡Soy inocente! ¡Los dioses me abandonan! ¡Somos todos inocentes! ¡Cierra la boca! ¡Está infectado! ¡Todos estamos infectados! ¡Verás cómo tratamos a los perjuradores aquí! ¡Hora de que conozcas tu muerte! ¡Veremos cómo la pasas con el Hecatónquiro! Mis hermanas son demasiado buenas contigo. No te consentiré como mis hermanas. ¡Es él! ¡Nos liberará de las garras de las furias! ¡Tiene una maldición! ¡Aléjense!